Una obra muy esperada por los vecinos del sector. Esta es una calle que se ha transformado, el crecimiento, el desarrollo de la ciudad, el terminar con los terrenos baldíos hacia arriba de la ciudad nos demanda en esta zona más desagüe, más inversiones de este tipo, que bueno, los vecinos la esperaban y la reclamaban hace un montón de tiempo, pero siempre uno va paso a paso tratando de construir, de cumplir con todos los sectores. Cuando toma la decisión de ir por un lado, seguramente algún otro sector reclama. Yo, cuando nosotros iniciamos en el barrio de Tahona, escuchamos el reclamo de este vecino. Lo teníamos planificado a hacer. Esa y otra, un montón de horas, porque bueno, con el ingeniero Franceschi siempre soñamos con poder construir y seguir haciendo obras por nuestra ciudad, como lo hemos venido haciendo en estos 8 años de gestión, y que notamos que son muy valoradas por los vecinos, porque cuando llegan los vecinos y no escuchan más que felicitaciones, no por lo que hemos hecho, sino por lo que le venimos haciendo, el servicio que venimos prestando, y la mejora en su calidad de vida, en definitiva, para cada uno de ellos. Así que nosotros muy felices de poder llegar a este sector. Si Dios quiere, en un par de meses vamos a estar concluyendo, vamos a llegar a la calle San José, que es ahí un desagüe importante de esta calle Córdoba, y bueno, a seguir trabajando para poder, el verano que viene, que es cuando realmente se va a notar el beneficio de esta obra, los vecinos puedan disfrutar y pueden salir con tranquilidad de sus viviendas. Gerardo, bueno, coméntanos algunos detalles de esta obra y hasta dónde va a llegar este cordón cuneta. Buenos días, una obra, como decía Topo, de fundamental importancia. Esta es una avenida, es la avenida, digamos, más importante que tiene el este de la ciudad, tiene mucho tráfico y el día de lluvia tiene la enorme responsabilidad de trasladar todo lo que se genera, digamos, aguas arriba y aguas abajo de la calle. Entonces el 20% más o menos de la superficie de la ciudad se descarga por esta arteria. Entonces en los días de lluvia es una calle, digamos, que hay que vadearla en cada una de las esquinas. Entonces los vecinos, digamos, estaban reclamando, es una ordenanza que tiene 2 o 3 años ya de aprobación, le hemos considerado como prioritaria para el proyecto, digamos, de obras viales de este año, y bueno, estamos con la primera cuadra, se va a ir haciendo un cierre de espiga, es decir, se termina esta primera cuadra de Córdoba, se va a hacer el cierre en Monseñor Lindor Ferreira, que es también otra cuadra importantísima, porque esta, la Monseñor Lindor Ferreira, transporta todo el agua que viene de la plaza, de la calle Hipólito Yrigoyen, dobla en la Sarmiento, dobla en 9 de julio, y dobla, digamos, en Hipólito Yrigoyen, en Monseñor Lindor Ferreira. Entonces, esta confluencia en esta esquina es sumamente importante para garantizar el escurrimiento del agua en los días de lluvia. Son 5 o 6 cuadras, digamos, de Córdoba, todas las transversales. El proyecto se va a desarrollar a lo largo de todo el invierno, que es, digamos, la época en donde se pueden hacer esta obra. Nos ha demorado mucho el inicio de obra el clima, vos ves que todavía tenemos un veranito, ayer llovió un poco y eso atenta en contra de la obra en sí, porque no se puede trabajar con el barro, digamos. Pero hoy, gracias a Dios, salió el sol. Gerardo, justamente la calle Monseñor Lindor Ferreira, acá a metros nomás, es una de las calles más complicadas después de los días de lluvia. ¿Se prevé adoquinar o pavimentar más adelante? No, en esta etapa seguramente va a quedar un desagüe pluvial confinado, digamos, es decir, cordón cuneta de ambos márgenes de la calle. Va a ser un cordón cuneta especial, un poquito más ancho, porque esa esquina de la Independencia y Monseñor Lindor Ferreira, hay que recordar que hace un año o dos, cuando la reconstruimos, era un adoquinado que vivía roto y vivía con muchos conflictos. Después que pasó la cloaca, tomó la decisión el Topo de que la reconstruyéramos completa esa boca calle. Ahora viene, digamos, el cordón cuneta, va a dar una solución definitiva, digamos, en los días de lluvia. Los vecinos que viven en la calle nos certifican, y nosotros lo hemos vivido porque venimos cada lluvia a chequear, digamos, el estado de la calle después de la lluvia. Es casi intransitable, así que lo va a terminar solucionando. Es muy, muy importante. Y bueno, va a dar lugar a que la gente también después va terminando, como decía Topo, de hacer su vereda, de poner la cazuela, de poner el árbol que definitivamente va a ser parte de la fachada de la casa, se solucionan los problemas de desagüe pluvial, todos los servicios que van por la vereda quedan confinados y protegidos, que es el agua, la cloaca, el gas, y de esa manera vamos haciendo, digamos, o sea, el proyecto de urbanización, o sea, acorde a lo que necesita cada sector de la ciudad. En muchos sectores de la ciudad los vecinos dicen que no hacen veredas porque no tienen cordón cuneta y la gente se queja porque no hay veredas en condiciones. ¿Cómo va a trabajar el municipio? ¿Tiene previsto
pedirle a los vecinos que se mejore la situación de las veredas en la ciudad? Sí, bueno, nosotros cuando uno analiza esa situación, que es muy, muy, muy real y la vivimos a diario, nosotros concluimos las cloacas en noviembre del 2013. Teníamos proyectado ya en el año 2014 iniciar con esta obligación de recuperar las veredas, de hacer todo lo necesario para lo que vos estás reclamando, que es el reclamo justo de los vecinos. Sucedió un hecho que no es justificable, pero sí sucedió un tornado que nos detuvo todo un avance que nosotros teníamos planificado. Nosotros ahora estamos trabajando con el Consejo, con un proyecto que entiendo que ya lo han aprobado en esta semana. Nosotros vamos a adquirir una fábrica de mosaico y vamos a hacer mosaico, vamos a hacer la vereda, a comenzar la reconstrucción de la ciudad a través de las veredas. Es un proyecto, ¿no es cierto?, que seguramente con la continuidad de nuestro gobierno en el municipio vamos a poder avanzarlo. Está la vereda de la plaza, hay muchos vecinos que caminan por la plaza también. La vereda de la plaza debe tener alrededor de 60 años y jamás se hizo nada, incluyendo nuestra gestión, ¿no es cierto? Bueno, con este proyecto, con este programa, a través de asociarlo en forma de cooperativa a un grupo de personas, a un grupo de empleados, podemos lograr un trabajo constante, como hemos venido haciendo con el asfalto. No pueden llegar las soluciones de un día para otro en todos los sectores, pero sí avanzar con un proyecto que en el tiempo va a ir dando las soluciones. A veces los vecinos... Es muy difícil, ¿no es cierto?, si vos le haces el cordón cuneta, pagar las cloacas, pagar la vereda, ¿no es cierto?, conectarse a las cloacas. Es una erogación muy grande y lo entendemos, ¿no es cierto?, porque son obras que tiene que pagar el vecino. Pero a lo mejor desde el municipio ir aportando, ir dando una parte y una financiación, como lo hemos venido haciendo, entre todos, haciendo un aporte mínimo cada uno, podamos mejorar, ir mejorando paulatinamente la ciudad como lo hemos hecho en estos últimos 8 años. Yo creo que el proyecto no está en marcha aún por estas cuestiones que han ido pasando, ¿no es cierto? Pero seguramente cuando lo apruebe el Consejo nosotros vamos a comenzar con una especie de cooperativa o una asociación. Vamos a buscar la forma que más beneficie a todos, porque a veces es fácil decir vamos a hacer cooperativa, pero bueno, hay que ver ¿quién se beneficia? ¿Cómo se beneficia? Lo que queremos es el beneficio para todos. Para el empleado que trabaja, para el frentista, para el vecino que pasa, que puede ir a caminar por la vereda, porque muchas veces vemos, ¿no es cierto?, no haber veredas, como la señora que está cruzando el frente, que va esquivando los pozos en cada una de las veredas. Y bueno, esto vamos a ir mejorando todo paulatinamente, pero no está olvidado de nuestro lugar, ¿no es cierto?, como recién decía Gerardo. Planificar hacer el asfalto seguramente nuestra idea está, pero a veces los recursos no permiten, pero sí un trabajo constante, un trabajo sostenido nos va a llevar a avanzar y llegar, como estamos llegando a esta calle Córdoba, que hace unos años parecía imposible llegar a tener asfalto en la San Martín hasta la avenida Costanera. La calle San Avirones, que era, si esta calle era intransitable, tenía que andar en barco ahí, no en canoa, porque era impresionante poder transitar, pero por muchos días. Bueno, hoy solucionamos esa problemática, ahora venimos a solucionar este otro problema que tienen los vecinos y ojalá podamos avanzar mucho más de lo que nosotros esperamos. Pero también sabemos cómo es el tema de los recursos, cómo es lo de los recursos. Ayer cuando tuvimos la conferencia de prensa, que hablaba de inseguridad, pero todo tiene que ver con todo, ¿no es cierto? Vos te sentís desamparado desde el gobierno de la provincia. Si 6 millones de pesos, lo vuelvo a reiterar, 6 millones de pesos le van a transferir a Cosquín para solucionar un problema de mala administración, nosotros que felizmente tenemos los sueldos al día, que pagamos, que tenemos la problemática de todos los municipios, comunes a muchos municipios, pero si hacemos obra, compramos maquinaria, compramos equipo, y porque cobramos la entrada del festival, no nos transfieren nada para el festival, que es uno hoy el quinto festival de la provincia, estoy convencido, porque lo que hicimos con Javier Sirione, dirigiendo la Comisión de Turismo, y todo ese equipo de gente que trabajó con amor, con muchas ganas por la ciudad, es invalorable. Yo creo que necesitaríamos el apoyo de la provincia, y no solamente venir en este momento, que seguramente hay campaña, a seguir con las promesas incumplidas, porque si recordamos, prometió el gobernador 200 viviendas para Villa de Rosario, y yo creo que no hizo ninguna en toda la provincia de Córdoba.